Un error de un mensajero marcó el final de la vida de Osama Bin Laden, quien por más de 9 años fue el hombre más buscado del mundo, tras planear el mayor atentado contra Estados Unidos en su territorio. El 11 de septiembre de 2001, el mundo entero vio por televisión cómo el grupo terrorista que lideraba Bin Laden, tras secuestrar 4 aviones de líneas comerciales norteamericanas, estrellaba 2 de ellos contra el World Trade Center, uno de los símbolos de la economía estadounidense. El segundo avión impactó el símbolo del poderío militar, el Pentágono, y la cuarta aeronave no logró llegar a su objetivo, la Casa Blanca. Cifras oficiales indican que por esos atentados murieron más de 2.700 personas en el World Trade Center, 190 en el Pentágono y 44 en el avión que se estrelló en Pittsburgh. Tras los ataques, Estados Unidos comenzó una cacería que terminó en la tarde del domingo 1 de mayo de 2011 en Washington, madrugada de lunes en Pakistán. En una operación de las fuerzas élite del ejército de Estados Unidos, soldados mataron de un tiro en la cabeza a Bin Laden, quien había logrado sobrevivir a otros intentos de captura, tanto en Afganistán como en Pakistán. Pero Estados Unidos no puede cantar victoria tras la muerte del líder terrorista, lo dijo el presidente Barack Obama al anunciar oficialmente la muerte de Bin Laden. Y lo repitió el lunes la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien remarcó que la muerte del insurgente no es el final de la guerra contra el terrorismo, al tiempo que advirtió a Al Qaeda que Estados Unidos será implacable en su persecución. Los aliados de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo ya anunciaron medidas de seguridad especiales por temor a represalias.